Llevo tanto tiempo esperando esto. Vi este momento hace muchos años. Los guardianes me lo enseñaron y ahora aparece el regalo. Ha llegado la hora de cosechar Nova. ¿Nova? Tiempo atrás, cuando los dioses guardianes se marcharon, se llevaron con ellos los secretos de la Nova. Debes alimentar a mi legión. Mira, si quieres Nova, no es problema, pero antes debo volver con mi tripulación. Tu tripulación ya no está. Tú me enseñarás a hacer Nova y te arrodillarás ante tu guardián. Gracias, Yach. Vale, tiene buena pinta. ¡Buah! ¡Esta tecnología Starling es alucinante! Esto nos ayudará a acabar con Wolf. Ha sido un placer. Suerte. ¡A por ellos, chicos! ¡Nos vemos! Tengo contactos y sabrán quién tiene a Saint-Gran. Hablaremos con ellos. Yo solo me fiaría de esto. La Legión tiene una jerarquía, sus órdenes también. Rompamos más cabezas, a ver qué pasa. No es muy diplomático, pero podría funcionar. ¿A qué esperamos? ¡Vámonos ya! Oh. Levi, venga. Oh. Espera, quiero enseñarte algo. Abre el ordenador de la nave. Cada vez que domines un arma o nave, ven aquí para obtener habilidades y ventajas en el combate. Gracias. Está... ¿Cómo
Como iba diciendo, los diablillos de Kirite y los dracos que atacaron a Shade son de la Legión. Así que la Legión está implicada en la captura de Saingran. Una teoría interesante, pero nuestra investigación indica que la Legión no es inteligente. Entonces alguien la estará controlando. Solo tenemos que averiguar quién. ¡Guau! Me recordáis a un prospector de refugio que conozco. Siempre estaba hablando de la jerarquía de la Legión. ¡Genial! ¡Hablemos con él! No. Quería decir que estáis igual de locos. ¿Los humanos sois así de cortos? Mira, vi a quienes se llevaron a Saingran. No eran robots. Si tiene una teoría al respecto, deberíamos oírla. Vale. Si queréis hablar con Eli, adelante. Pero os advierto que es un poquitín cascarrabias. ¿Seguro que eso no es solo cuando habla contigo? Ah, tiene sentido del humor. Bueno es saberlo. Ah, una última cosa. El hiperimpulsor vuelve a estar activo. No choques con ningún asteroide. No nos sobran los repuestos por aquí. Genial. Gracias, Razor. Atención, trampa de hiperespacio de los forajidos. Atención, trampa de hiperespacio de los forajidos. No escaparán fácilmente. Dracos de la Legión. Hiperimpulsor interrumpido. Le sigue el rastro a alguien. Hablemos con ese piloto, Sage. Canal abierto. ¿Qué pasa? Parece que estés en apuros. ¡Lárgate o te daré una tunta! Es una forma curiosa de dar las gracias. ¿Y tú qué sabrás, cerebro de Gaius? A lo mejor llevo a la Legión a mi trampa. Pero ya que estás aquí, te dejaré hacer ejercicio. Claro que sí. ¿Intentas huir? Como un buen combate para ponerse a tono. No has estado mal, a pesar de esa navecita que llevas. Nuestras naves son iguales. El cálculo no es lo tuyo, ¿eh? ¡Con espíritu peleón! Quizá volvamos a vernos.
Es un problema con patas. Tienes suerte. Los forajidos suelen dejar que sus armas sean las que hablen. ¡Caray! ¡Este sitio es una zona de peligro! Es Atlas, chaval. En el espacio hay muchos naufragios y botines. Y si vale la pena recogerlo, vale la pena luchar por ello. ¿Por qué crees que esos dracos iban a por mí? En la expedición nos quedamos en los pozos gravitatorios planetarios por un motivo. Ni siquiera los prospectores suelen ir ya al espacio. ¿Ves? Hasta los cerebritos saben lo que hacen. Nosotros vivimos así. No queda otra. Vale, gente. He llegado a refugio. ¿A dónde voy? Tienes que buscar una antigua refinería. Debería estar cerca de un río. Recibido. Dime, Shade, ¿hace mucho que conoces a este tipo? No pareces la clase de persona que se hace amiga de... bueno, de nadie. Yo no he dicho que fuésemos amigos. Nos conocimos cuando él aún aceptaba trabajos. Era uno de los cazarrecompensas más desalmados de la zona. ¿Cómo que era? Eli tiene como 300 años. Vio demasiado mundo y las cosas dejaron de tener sentido para él. Siempre desvariaba sobre si los Kragnak controlaban el mundo en secreto o algo así. Lo dejó todo y se estableció por su cuenta. Me recuerda a mí. Cuando desarrollé Starlink, intenté obtener financiación. Todo el mundo creía que estaba loco. Bueno, aún lo creemos. Creo que es una refinería. ¡Alto ahí! Esto es propiedad privada. Lárgate antes de que cometas otro error. Calma. Solo quiero hablar. Me envía Shade. ¿Shade? Si nunca me hizo ni puñetero caso. No me sorprende. Mira, solo necesito hacerte un par de preguntas y luego me iré. Ajá. Muy bien. Pero no me gusta que me mareen. Así que si quieres que te haga caso, tendrás que hacer que valga la pena. Mi refinería ha estado peinando la zona en busca... Tranqui. ¡Qué pasada! Soy coleguita de otro alienígena. No olvides por qué hemos venido. Los amigos están bien, pero buscamos información. ¡Ahora sí que te tengo! ¡Eh, tú! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Sí, vas a caer! Esas cápsulas de eyección no son muy discretas. Pude seguir sus movimientos hasta su base de operaciones. Vale, busca una roca brillante como media nave de grande. Quítale un trozo y tráelo de vuelta. Tengo.
Base de datos de Starlink actualizada. Me vale. Te diré una cosa. Esta refinería produce Electrum a espuertas. Como me has hecho un favor, te enviaré Electrum de vez en cuando. Vale, hablemos. ¿Quieres saber acerca de los bajos fondos, los engranajes bajo nuestras botas, los enemigos emplumados que mueven los hilos? Algo parecido. Estoy ayudando a unos amigos a buscar a su capitán. Lo secuestraron. Creemos que fue el mismo que controla a la Legión. Lo dudo. A Grax no le gusta dar la cara. Así se llama el tipo, ¿eh? ¿El mismo matón que envió a los Dracos? Los Dracos son sus ojos y oídos. No vendría en persona a menos que hubiesen visto algo muy interesante. Creo que has despertado su curiosidad. ¿Y si nos haces un favor y lo compruebas? Un draco de la Legión se estrelló. Estoy en ello. Hemos recibido un cargamento de Electrum. Nuestros amigos prospectores han estado ocupados. Estás acercando al lugar. La información que querías está dentro. Tendrás que hackearlo. No te alejes o la conexión se cortará. Buena suerte. Iniciando descifrado de datos. Ojo, llegan refuerzos de la Legión. Camino.
irán muy allá, pero tengo una lectura en SSOS. Entendido. ¿Crees que se trata del tal Grax? ¡Qué nombre más ridículo! Te tomas a Eli demasiado en serio. Me parece que cree que es Grax el que controla la Legión. El Grax de verdad. Me da que me he perdido. ¿Qué es un Grax? Ah, una criatura formidable. Las leyendas cuentan que nació hace cientos de años en una tumba olvidada. O vive en el sol y está en comunión con los antiguos guardianes. Depende de la historia. ¡Oh! Entonces es como el hombre del saco, pero real. Solo es una historia que cuentan los forajidos. No te preocupes. Echa un vistazo. Por ahí. Es una aguja de los guardianes. Una reliquia de una era olvidada. Dicen que contiene tesoros para quienes se atrevan a perturbarla. De todas formas, llevan siglos inactivas, pero siguen estando bien custodiadas. ¿Dices que el ejército de la Legión está controlado por una torre vieja? De ahí procede la señal. Echemos un vistazo. El arma no tiene ningún efecto. Quizá haga falta combinar dos elementos diferentes. Usad esa tecnología Starlink vuestra para ir cambiando. La aguja reacciona a mi arma. A lo mejor debería probar otra para ver qué pasa. ¡Fascinante! Detecto una señal de energía muy débil. Imagina los datos que conseguiremos si activamos las demás agujas. De momento, coge lo que haya dentro y echaremos un vistazo. ¡Por las estrellas! Esto es tecnología de los guardianes. Una modificación usada para especializar sus naves antiguas. Genial. Me pregunto si funcionará con mi Arwing. Sin duda. Creo que podría integrarse bien en nuestras naves. Aquí aparecerán las modificaciones que recojamos. Puedes usarlas para mejorar la nave y ajustar las armas como quieras. ¡Genial! ¿Y la señal? El Draco contactó con la aguja, eso seguro. Pero a saber dónde fue después de eso. Mejor volvemos a la refinería y le decimos a Eli lo que hemos encontrado. Raisor, la aguja de los guardianes tiene algo peculiar. Emite la misma señal que el artefacto de Saint Graal. ¿El que nos consiguió Shade? Entonces, Saint Graal buscaba tecnología de los guardianes. Eso creo. He llegado a la conclusión de que el artefacto es parte de la red de comunicaciones de la Legión. Si aprendemos a descifrarlo,
Quizá podamos interceptar transmisiones de la Legión. Y así podremos descubrir dónde se llevaron a Saint Grand. ¡Yatch, eres un genio! ¿Cómo lo desciframos? Esto es todo lo que queda de aquellos sueños rotos y ocultos.